Pues mire, en un primer momento el Ejército Nacional se pronunció acerca de los grafitis alusivos a las disidencias de las FARC que fueron marcados por parte de camuflados en dos vehículos en Sumapaz. Dicen que están adelantando actividades de inteligencia y que también se encuentran realizando operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la situación del Frente 53 en el sector de Sumapaz, en este momento hay una investigación por parte de las agencias de inteligencia para verificar si efectivamente esa estructura está ahí, porque no había información al respecto y necesitamos confirmar esa información. Las agencias de inteligencia, tanto nuestras como de la policía, están haciendo esa verificación para tener la confirmación exacta de qué estructura es. Porque en muchas partes estructuras se hacen pasar por otras. Entre tanto, las fuerzas militares reiteraron que de momento y de acuerdo al presidente Gustavo Petro, los diálogos con el ELN permanecen suspendidos, pero que las actividades de inteligencia y de operativos continúan contra esta estructura armada. La situación del proceso de paz con el ELN, pues estamos actuando dentro de la dinámica de la mesa. El último pronunciamiento del señor presidente es que están suspendidas las negociaciones. Las fuerzas militares continuamos desarrollando operaciones militares contra el ELN y en eso es lo que estamos en este momento. Asimismo, el ministro de la Defensa confirmó nuevamente que tienen en conocimiento un plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro y que por eso se reforzó su seguridad y la de sus familiares. Es de nuestra preocupación y nuestra atención la situación de seguridad del señor presidente. Informaciones que se han recibido respecto de posibles atentados en su contra. Sobre ello, el fortalecimiento que se hace de la seguridad de él y de su familia, pero también y especialmente de las labores de investigación. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.